final de la actividad del Santo Padre, recordamos su mensaje a los jóvenes. En la solemnidad de Cristo Rey, día en que se celebra la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, el pontífice pide a los jóvenes de todo el mundo levantarse y partir, y no quedarse quietos pensando en uno mismo, más bien tender la mano a quien lo necesita. Ponerse en camino, salir de los propios miedos para tender la mano a quien lo necesita. Y hoy hacen falta jóvenes realmente transgresores. Jóvenes realmente transgresores, no conformistas, que no sean esclavos del móvil, sino que cambien el mundo como María, llevando a Jesús a los demás, cuidando a los demás, construyendo comunidades fraternas con los demás, realizando sueños de paz. En la novena audiencia general dedicada al tema del discernimiento, Francisco explicó que la consolación, experiencia de alegría interior, permite la familiaridad con Dios, da paz y esperanza y ayuda a ver al Padre incluso en el dolor, pero debe distinguirse de las falsas consolaciones que llevan a replegarse sobre uno mismo. Continuamos las catequesis sobre el discernimiento del Espíritu. ¿Cómo discernir lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra alma? La mañana del 24 de noviembre, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. A los estudiosos, el pontífice les recordó que la vocación del teólogo es ir más allá con la reflexión para hacer más explícita la teología. Y me alegro anche per l'accoglienza che avete riservato alle proposte. También me alegro de la acogida que han tenido a las propuestas de los tres temas a explorar. La primera es la irrenunciable y siempre fecunda actualidad de la fe cristológica profesada en el Concilio de Nicea en el 1700 aniversario de su celebración. La segunda es el examen de algunas cuestiones antropológicas que surgen hoy y que son de crucial importancia para el camino de la familia humana a la luz del plan divino de salvación. Y la tercera es la profundización, hoy cada vez más urgente y decisiva, de la teología de la creación desde una perspectiva trinitaria, a la escucha del clamor de los pobres y de la tierra. El Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer, recordamos algunas palabras del Papa hablando de la humanidad de la mujer como fuente de vida y dignidad. El renacer de la humanidad ha comenzado con una mujer. Las mujeres son fuentes de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación a Dios, nacido de mujer. De cómo tratamos el cuerpo de la mujer, comprendemos nuestro nivel de humanidad. Aún estás a tiempo de ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquieren los boletos en Centro Comercial El Paseo y La Gran Vía o llamando al teléfono 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hemos extendido la fecha del sorteo para el lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía. Y sigamos evangelizando.